magistrada Miguelina Ureña Núñez. Magistrada, buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido. Recordarle que tiene 5 minutos de exposición libre. Pasados los 5 minutos, entramos a la tanda de preguntas de hasta 15 minutos. Si alguna pregunta le molesta, puede abstenerse de responderla. Muchas gracias. Puede iniciar su intervención. Bien, mi nombre, como usted dijo, es Miguelina Ureña Núñez. Yo vengo por tercera vez con el interés de ser jueza de la Suprema Corte de Justicia. ¿Para qué? Para contribuir con la calidad de la jurisprudencia, con la finalidad de constitucionalizar el derecho civil en la jurisprudencia, que haya mayores garantías para los derechos fundamentales, una unificación de la jurisprudencia y que haya un deber, una garantía al deber de no dañar. O sea, tengo mucho interés en participar en forma de garantizar los derechos fundamentales en provecho de los ciudadanos. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo la competencia para ello y tengo la experiencia en lo que es la estructura de las sentencias en decir el derecho, que es lo que hacemos los jueces. Llevo 21 años en el Poder Judicial, me he formado, tengo varias maestrías, curso actualmente un doctorado en Derecho en la Pucamaima y la Universidad Externado de Colombia. Mi tema de tesis es la responsabilidad civil como tutela a los derechos fundamentales y tengo la pasión porque haya una jurisprudencia de calidad. Ese es mi interés, por eso estoy aquí y quedo a sus preguntas. Sí, honorable magistrada, en el curso de un litigio, usted apela al control difuso y declara inconstitucional ese litigio. O, mejor dicho, no lo declara ante una solicitud en ese sentido. ¿Puede esa decisión ser recurrida ante el Tribunal Constitucional? Toda sentencia que ya tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y que el justiciable entienda que vulnera la Constitución de la República puede acudir al Tribunal Constitucional en revisión constitucional. La diferencia estaría en cuanto al control difuso y al control concentrado, es que cuando lo hace por control difuso, si lo revisaría el Tribunal Constitucional, declararía nula la sentencia. Si se entendiera que se violó la Constitución de la República, una norma, y eso no tiene un carácter erga omnes, sino que se queda en un interés inter partes solamente porque se dio en el curso de un proceso de interés privado y no tendría el carácter erga omnes que tiene un control concentrado de constitucionalidad. Muchas gracias. Sí. O sea, sí. Pregunta. Magistrada Miguelina, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones para declarar la nulidad de forma en actos de procedimiento? ¿De un acto de procedimiento? Sí, nulidad de forma. Las nulidades de forma se darían cuando no se cumplen con las menciones de los actos, es decir, cuando no cumple con el plazo procesal, cuando no contiene la mención sustancial, que es la finalidad del acto, cuando ha sido irregularmente citado. Siempre que encontremos un incumplimiento de la ley, vamos a encontrar una nulidad de forma. Sí. ¿La Suprema ha hecho algunos pronunciamientos en ese sentido? Claro que sí.
Ha sido constante jurisprudencia, además lo establece la ley 834 de 1978, que las nulidades de forma solo se van a pronunciar cuando se manifieste un agravio. El concepto de agravio ha sido un poco amplio y se podría concentrar en decir que hay agravio cuando se viola el derecho de defensa. Esta ha sido la posición constante de la jurisprudencia dominicana, que va en el sentir de la misma ley que la consagra. ¿Sí? Preguntas. Buenas tardes, Miguelina Ureña, magistrada. ¿Qué diferencia hay entre justicia constitucional y jurisdicción constitucional? Mire, la justicia constitucional se da en todas las materias, en todo lo que es el decir el derecho de los jueces. Es decir, siempre que juzgamos vamos a encontrar justicia constitucional. Pero cuando hablamos de la jurisdicción constitucional, ¿no?, hablamos de las garantías constitucionales de la que tiene competencia el Tribunal Constitucional. Correcto. ¿Es así? Sí, gracias. ¿Alguien más quiere hacer preguntas?